¡Vénganse, muñecas! Vénganse, muñequitas. ¿Qué fue, 14? ¿No te quieren dar croquetas? Está muy bonito lo verde. No va a haber, no hay cena, no hay nada. No les damos concentrado, no les damos nada porque comen mucho verde. ¿Qué fue, muñeca hermosa? Vente, Cookie. Hermosa tarde. Son las 7:30. Domingo. Vamos a ver por qué tachadita está acá. Oh, ya se levantó. Pensé que estaba media malita, pero no. ¿Qué fue, chiquita? Me viene siguiendo. Ha ha ha.
Y así son nuestras tardes todos los días en la basura. Nos preguntan que dónde estamos ubicados. Estamos en Navasota, Texas. Como a una hora de Houston. Más para el norte. Saludos a todas las personas que nos miran, que están suscritos. Ya tenemos arriba de 340 suscriptores. Muchas gracias. Hola, Coco. Tú vienes a ver a tu amigo, ¿verdad? Traemos a esta borrega súper hinchada de la boca, del hocico. Ya lo tenemos, la tenemos en tratamiento. Pero ya tiene rato, no sabemos si será muela, porque como ven, el hocico todo por dentro está hinchado también, entonces pensamos o solo que haya sido animal, pero de todas maneras ya le dimos medicina. Muchas veces dicen que la inflamación es causada por muelas o parásitos, o muchos, hay muchos factores que pueden causar la hinchazón. Por lo pronto ya le dimos desparasitante y medicina y de todo, a ver qué pasa. Si sigue así, pues vamos a checarla. Tal vez sea algo adentro o un animal que le picó también, porque aquí hay víbora también. Aquí lo que vemos mucho es la copperhead. Como ya solté a 14, allá anda donde están las croquetas del perro. Y pues ahora nos toca barrer los corrales. Ni modo.